La accesibilidad organizativa, la accesibilidad geográfica. Tenemos que seguir trabajando con nuestras eh, esperas, con nuestras listas de esperas. Tenemos que seguir trabajando con alta resolución. Tenemos que seguir eh, trabajando para mejorar la coordinación entre, entre niveles y entre sectores. Es importante que sigamos trabajando en esos, en esos aspectos porque siguen siendo retos importantes. Hay un elemento para mí muy importante que es eh, la eficiencia. Evidentemente, tenemos que conseguir eh, las mayores cuotas de niveles de salud a un coste que sea razonable para todos nosotros y para mí hay un elemento que es muy importante, que es la eficacia de nivel. Eficacia de nivel significa que lo que puede hacer un administrativo no lo haga una enfermera, que lo que puede hacer una enfermera no lo haga un médico, y lo que puede hacer atención primaria no lo haga atención hospitalaria. Si esto eh, rueda y rueda bien, pues habrá hospitalizaciones innecesarias que evitemos y habrá una serie de procesos que podamos profundizar más si somos capaces de conseguir la eficacia de nivel. Dentro y fuera de Sedisa, nosotros creemos que podemos ser el motor de la evolución, pero para eso necesitamos directivos formados, puestos al día, innovadores y con credibilidad, que garanticemos que ese axioma que nadie niega hoy día de que es importante que los centros sanitarios estén dirigidos por profesionales, lo podamos hacer efectivo. Para ello, nosotros queremos avanzar con medidas concretas. En la pasada legislatura se contó, pudimos colaborar en que en Madrid se desarrollase una ley de buen gobierno por la profesionalización firmada por tres de los cuatro partidos políticos que entonces había en la Asamblea de Madrid. Falta aplicarse y falta que se desarrolle su reglamento, pero esperamos que en esta legislatura sea efectivo. Jesús Sanz. Gracias por tu presencia en estas jornadas, por fomentar la participación de ANDE, de las mismas y por plasmar la opinión de la enfermería directiva en algunos de los debates que hoy tendrán lugar. Amigas y amigos, la labor que realizáis cada uno de vosotros desde, nuestras áreas, desde vuestras áreas de responsabilidad es vital para el correcto funcionamiento de la sanidad. Cada medida que adoptáis tiene una repercusión directa en la organización del centro de salud, de la gerencia, en definitiva, que afecta al sistema nacional de salud. una organización, todos sabemos, muy compleja, sometida a presiones y restricciones internas y externas que hacen que el buen gestor tenga que mantener un adecuado equilibrio entre sus conocimientos técnicos y sus habilidades en relaciones humanas.